La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia acoge el segundo congreso sobre la enseñanza de las matemáticas en ingeniería de edificación. El evento, continuación de las primeras jornadas celebradas en la Politécnica de Madrid, pretende ser foro donde reflexionar el papel que una disciplina como las matemáticas desempeña en la ingeniería de edificación. En esta línea se presentarán los primeros resultados en torno a la creación de una metodología fiable para el diseño curricular de las matemáticas en las carreras técnicas. Nosotros hemos propuesto una metodología de planificación curricular con estas ideas. Y esa metodología es extrapolable a cualquier otra ingeniería. Y yo me atrevería a decir a cualquier otra titulación, donde se tienen en cuenta pues eso, las competencias y las relaciones que hay entre las asignaturas y a todos los estamentos implicados. Y también se tiene en cuenta que tenemos que transferir conocimiento a la sociedad, que la sociedad no puede permitirse el lujo de prescindir de la enorme cantidad de conocimientos que tenemos en la universidad. El segundo Congreso Nacional sobre la Enseñanza de las Matemáticas en Ingeniería de Edificación, inaugurado por el rector de la Politécnica, Francisco Mora, continuará mañana con su segunda jornada. Estudiantes de la Universitat Politécnica de València, junto a alumnos de la Universidad Católica de València y científicos del Centro de Investigación Príncipe Felipe, forman el equipo IGEM Valencia CIPF. El IGEM es una competición que organiza el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, allí en América, que consiste, por una parte, en promocionar lo que es y dar a entender a la población lo que es la biología sintética. Y el proyecto, bueno, consiste en una competición a nivel internacional para crear organismos modificados genéticamente que puedan producir unas funciones que en un principio no tenían y que esas funciones puedan beneficiar a la población. Para esta competición, que cumple su octava edición, el equipo está desarrollando un proyecto de producción de aromas y repelentes. Nosotros vamos a trabajar con levaduras y nuestra idea es crear un organismo que sea capaz de producir una sustancia que tanto produzca buen olor como que se produzca un repelente para evitar pues, bichitos y todo ese tipo de organismos molestos. Bueno, es solamente una base para desarrollarlo que en un futuro podría ser pues desarrollar repelentes contra organismos que realmente causen daño a la población, como los mosquitos que hay por África que causan enfermedades serias a la población. La primera fase del evento se celebrará el próximo mes de octubre en la ciudad de Lyon. Por unas horas se han convertido en auténticos científicos. Ataviados con batas blancas, gafas y guantes, los más mayores de la Escuela de STEU de la Universitat Politécnica de València se han acercado hasta uno de los laboratorios del campus de Vera. La actividad ha sido coordinada por el equipo IGEM Valencia CIPF, que este año participa en el prestigioso concurso organizado por el Massachusetts Institute of Technology. Dentro del IGEM hay una parte que consiste en, digamos, promocionar el campo de la biología y de las ciencias en general dentro de la población, ¿no? para aumentar el nivel de conocimiento que se tiene. La práctica, dividida en cuatro partes, ha consistido en preparar medios de cultivo sólidos para el crecimiento de bacterias. Nos han dado un matraz y hemos pesado levadura, sal y agar para hacer una placa Petri y cultivar microbios. Y está muy chula, aunque algunos elementos huelen mal y... Pero igualmente vamos a hacer microorganismos. Con acciones como esta, los chavales descubren el extenso mundo de la ciencia. Hoy, en concreto, el proyecto IGEM les ha dado la oportunidad de conocer qué es la biotecnología. La Universitat Politécnica de València ha abierto el plazo de la preinscripción de los programas de doctorado para el próximo curso académico 2013-2014. En la web www.upv.es puedes consultar la oferta de programas académica, la preinscripción y aquellas preguntas más frecuentes. En fer la matrícula a la Universitat Politécnica de València, si marques l'opció valencià com a llengua en què vols rebre la docència, podràs recollir l'obsequi de benvinguda de l'1 al 8 d'octubre a l'àrea de promoció i normalització lingüística del teu campus. Més informació a la web. Durante este verano, los miembros de la UPV tendrán descuento en el precio de las actividades propias del Espai Rambleta. Mañana viernes se proyectará el documental Spanish Revolution
incluido en el ciclo Terraza de Cine, junto al miniciclo de películas de género infantil Aquellos maravillosos años. El pase comenzará a las 10:30 de la noche.